querida, una persona que ha dejado nuestra tierra parte de su corazón. Mucho de parte del corazón y el trabajo, porque de verdad que el esfuerzo tiene todo. Significa la admiración y el respeto de nosotros los venezolanos siempre viva en su corazón. Y mientras ustedes recuerden lo que fue la planta de Peñas y lo que ustedes significaron en la planta de Peñas, se sientan mejores seres humanos. Sin ustedes, sin ustedes, jamás hubiéramos logrado lo que la planta de Peñas es hoy en día. Yo, como venezolana, les agradezco de corazón profundamente lo que ustedes han hecho por mi país. Muchas gracias. Gracias, compañeros chilenos, Humberto Castro y Fernando Coronotario, de las cuales aprendimos, por supuesto, y pensamos que este aprendizaje lo vamos a aprovechar en un futuro no muy lejano. Esperemos también que la experiencia que ellos han tenido con nosotros les sirva y lo sigan aprovechando en su patria cuando regresen. Lamentamos mucho que regresen. Ojalá los pudieran tener por un más tiempo. Agradecemos también al señor comunidad que fue una persona que promovió esta coincidencia entre venezolanos y chilenos, que aprendí bastante después de este encuentro. Y con respecto a la experiencia, bueno, son personas de las cuales nos acordaremos siempre. A la persona del profesor Otario fue el nombre que casi nunca recordé en principio, pero ahora sí que lo recordaré. Por supuesto, hubiera sido un nombre más fácil, con más frecuencia nos vamos a recordar. Aunque Humberto no está ahí, no está como uno, Humberto, se dice Humberto. Bueno, quiero agradecerle a los chilenos que estuvieron con nosotros, en particular a Humberto, que estuvo bastante tiempo con nosotros, sobre todo las infecciones a nivel de parada. Realmente nos ayudó bastante, nos educó, y bueno, que tenga éxito en tu futuro trabajo. Pero en estos campos siempre queremos dejar algo que les diga a ustedes siempre la importancia de ese Dios. Por eso nosotros, aunque ustedes no lo crean, estas planes son muy significativas, porque significa que se lleva un pedazo de nuestro corazón con ustedes. Fernando Protonotario, el presente reconocimiento es entregado a usted por su excepcional trabajo como consultor técnico en nuestra planta de Peñas. La excelencia de su trabajo demostrada ante nuestros trabajadores tiene mérito incalculable en el desarrollo y progreso de Venezuela. Gracias.
ustedes para nosotros son como 5 años. Pero créanme que estoy muy feliz esta noche y quiero que a través de todos ustedes me haga extensivo un saludo cariñoso a todos los amigos que tengo en casa, amigas, y me lo digo muy fuerte en el corazón. Para mí será muy agradable.